Votaría por ganar. Famoso. Max dijo en el debate del show de que yo estoy en mi zona de confort, de que a mí me dan solamente las canciones que a mí me quedan bien. A mí me hubiese gustado que nos hubiesen dado también temas donde yo me hubiese, donde mi voz se escuche mejor. Y por ejemplo, a Héctor se le dio temas donde él siempre canta, tipo se le dio un tema en su zona de confort. Segunda. Al pedo me atacó a mí, al pedo. Porque cuando vaya pasando la ronda y se dé cuenta que las zonas de confort no existen para artistas que se forman y que estudian. A mí lo que me parece es el famoso recurso I. ¿Por qué hay una especie de ataque hacia nuestro equipo por haber tenido unas buenas presentaciones? Y lo digo con todo el cariño del mundo, menos excusas, más ensayo. Recién va a empezar la próxima ronda y tan rápido, ya, este bochinche, ¿verdad? Yo lo único que quiero decir es... No puede ser esto. Ah, bueno, entonces es la cámara el problema. Pero ¿qué celular será? ¿Qué celular? Bueno... Se habló de que estoy en una zona de confort, que no es cierto, porque a mí todas las canciones en su momento y hasta ahora me siguen costando. El cantante tiene que poder cantar de todo. Es fácil excusarse, es fácil decir no, a mí luego no me favorece esta canción. Tu trabajo, si a vos te molesta el mío, entonces ese no es mi problema. No me voy al debate a lloricar. Denme una canción que no me complique tanto y que pueda brillar más. El puntaje es algo que el jurado, son cuatro personas que te ponen una puntuación, pero no significa que sea la verdad, ¿entendés? De que soy yo y nadie que está hablando, de que no es una grabación. ¡Sí! Tácticos.